Bueno, yo soy Paula Duarte, subdirectora del Museo de Arte Carrillo Gil, y bueno, les voy a presentar un poco de parámetro la exposición que ahorita tenemos presente en el primer piso, en la primera planta del Museo de Arte Carrillo Gil. Bueno, los criterios bajo los cuales se argumentó parámetro fue una convocatoria abierta que se realizó a partir del corporativo Lumen. Lumen convocó a todos los artistas jóvenes de mediana y pequeña trayectoria que radicaran en México y en los estados adjuntos para que se presentara una convocatoria en los cuales exploraran algunos de los materiales que ellos emplean como, sí, como corporativo, explorando la pintura, el grabado y el dibujo como eje fundamental. Bueno, el Museo de Arte Carrillo Gil siempre se ha caracterizado por ser un espacio abierto para todo tipo de propuestas jóvenes que exploran las nuevas capacidades del dibujo, la pintura y las demás técnicas que se pueden referir como contemporáneas. Para esto, nuestro curador en jefe, Guillermo Santamarina, participó de la convocatoria desde el momento de su creación, siendo él jurado y voz para la selección de las obras que estuvieron expuestas y posteriormente para las que fueron seleccionadas como ganadores. Bueno, para el público, para la conceptualización de la muestra es totalmente relevante, ya que estamos exponiendo, básicamente haciendo un mapeo de lo que está sucediendo en el campo del dibujo, la pintura y el grabado en el eje central del país. Por lo tanto, es muy importante esta interrelación que existe con el público que nos visita y que se llevan básicamente una idea de lo que se está realizando actualmente en la exploración de estos tres ejes artísticos. Bueno, como lo comentaba anteriormente, la finalidad de la muestra es realizar básicamente un mapeo en el que se exalten las nuevas posturas de los jóvenes hacia el dibujo, la pintura y el grabado, en el que podamos realizar básicamente un seguimiento de sus futuras trayectorias y en el que posibilitemos también a investigadores y a el ente cultural y artístico del país a llevar una línea bastante seguida de lo que realmente se está realizando en pro de estas tres vertientes.